The countries of the Americas face four great challenges in a sector that is a cornerstone of their development. Agriculture. The relationship between agriculture, natural resources, and the environment is a two-way street. On the one hand, productive activities depend on these resources, while on the other hand, agricultural work affects the condition and availability of these resources. Modern agriculture plays an important role in protecting and improving environmental conditions. It also contributes to mitigating the effects of climate change. One of the most important challenges facing agriculture is how to assist in preserving the natural resources, improving environmental conditions, and minimizing the damage caused by climatic conditions. Yo diría que la agricultura empieza a ser reconocida como una actividad no solamente generadora de materias primas, sino también parte del desarrollo. Sin embargo, y habría que reconocer que la agricultura tradicionalmente practicada, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo pasado, fue una agricultura que de alguna forma tuvo funciones muy extractivas y sin tomar mucho en cuenta la fragilidad de los recursos naturales. Hoy día vemos una agricultura en una frontera, digamos, en un nuevo paradigma, donde se tiene que incrementar la producción, pero también se tiene que tomar en cuenta los recursos, principalmente el agua y el suelo. De modo tal de que el ICA, en este sentido, deberá jugar un papel muy importante para apoyar a los países a generar políticas públicas que tomen en cuenta la necesidad de producir, pero también de hacerlo en forma sustentable. Ya no podemos seguir descansando, digamos, esta actividad productiva en técnicas que fueron rebasadas en el siglo pasado. La agricultura de América Latina tiene que prepararse para irse adaptando al cambio climático. Pero eso es un fenómeno de largo plazo, es un fenómeno de largo plazo que está complementado en el corto plazo por un fenómeno de que estamos viendo que amplía la variabilidad climática. Los fenómenos de sequía más frecuentes, inundaciones, etcétera, implican también que hay que hacer labores importantes para que la agricultura de América Latina se adapte y mitigue las condiciones de la gran variabilidad climática que estamos observando ahora. EICA is placing its experience at the service of its member countries to improve the capacity of agriculture to mitigate and adapt itself to climate change. EICA, promoting competitive and sustainable agriculture in the Americas.